Bueno, ante todo, desde Acercándonos a Ediciones, mi nombre es Fernando Roperto. Quería saludar a todos aquellos que nos han acompañado en este difícil año 2020, viendo los contenidos que fuimos generando vía stream, viendo los contenidos que fuimos también compartiendo de la revista H, el día a día de la editorial, efemérides, bueno, todo ese tipo de información que desde la virtualidad fuimos construyendo y también los libros que se editaron en formato gráfico, en soporte gráfico. Desgraciadamente el año no fue para nadie, ¿no? Como lo pensábamos, desde diciembre del año pasado, 2019, la cooperativa de trabajo, la editorial es parte de una cooperativa de trabajo, fue pensando nuevos proyectos, incorporando a dos nuevas compañeras y bueno, se sumó la revista H, una nueva colección de la editorial y fuimos planificando títulos que superaban la cantidad de los editados en 2019. La situación de marzo en adelante se tornó muy, muy difícil. Nosotros cerramos el año con un 72% de unidades menos vendidas en relación al 2019, que había sido un año muy malo. Desde marzo en adelante tuvimos que cancelar el 96% de las actividades de la editorial. Ustedes saben que nosotros participamos en muchísimas ferias del libro, que la cuestión presencial en la editorial es fundamental. No se editaron más las revistas ni se distribuyó más revistas en formato gráfico. Bueno, lo que dio un resultado del balance muy negativo. El equilibrio se generó muy débilmente. Un año de muchas dificultades, aún así el compromiso de mantener los precios hasta el 1 de enero del 2021 se cumplió. Ustedes saben que nuestras miradas del mundo están en relación más a distribuir libros que a venderlos y este año pensábamos fundamental para eso, porque mucha gente estaba sin posibilidades de acceder a determinados materiales y nosotros creímos que no aumentar los precios era una manera de ayudar a que la mayor cantidad de libros pueda ser adquirido. Aún así, la cantidad de libros vendidos no fue mayor que el año pasado, como les decía. Tuvimos un 72% de merma en la cantidad de libros. Quería anunciarles que bueno, ya el 1 de enero vamos a modificar la lista de precios que van a encontrar en el sitio web que es acercandonoscultura.com.ar. Ahí en catálogo pueden descargar la nueva lista de precios. Para nosotros aumentar precios es siempre desagradable, pero en lo que va el año tuvimos aumentos mayores al 30% en lo que es el rubro y ya es realmente insostenible. Sumado a que la cooperativa no ha recibido ningún tipo de ayuda del Estado, ni nacional, ni provincial, bueno, como ha dado el sector, estuvo muy comprometido, muy complicado y bueno, contábamos también con algunas compras que iban a hacer algunos ministerios que no se dieron y que bueno, también eso aceleró la crisis acá en la editorial y por lo tanto también anunciamos que desde enero y febrero no vamos a poder editar los libros que teníamos pensado y solo va a salir uno, que es un libro que ya está en curso sobre
un análisis de la democracia en Estados Unidos, que va a salir ahora en la segunda quincena de enero, del compañero Fernando García Bielsa, compañero intelectual diplomático cubano, que nosotros queríamos editar, libro que sí iba a salir en el mes de enero, antes de la asunción de Biden. Un poco esa era la idea de la editorial, de clarificar un poco sobre lo que es la democracia en Estados Unidos, que es un libro que es muy, pero muy didáctico y necesario, creo que los tiempos que corren. Bueno, los proyectos de bien público de la editorial, tanto bueno, muchos saben, la distribución de libros en bibliotecas, en la ruralidad, el proyecto de No me vengas con el cuento y el proyecto de audiolibros para bibliotecas, creo que disminuidos, sí, disminuidos visuales, que son tres proyectos que la editorial tenía ya en marcha, los vamos a parar hasta marzo también, por una cuestión de vinculados con la crisis, pero en marzo vamos a empezar fuertemente, seguro, a desarrollarlos. Enero y febrero son meses que inclusive los estados no funcionan, la gente está de vacaciones y bueno, rearmaremos nuestra estrategia para ver cómo enfrentamos 2021. Por lo pronto, ojalá que terminen todos, todas, todes bien, lo mejor posible este año difícil, difícil para todos, desde lo económico y en muchos casos también desde la salud. Sabemos que en nuestro caso también muchos compañeros han perdido familiares y un año realmente para el olvido. Esperemos que el 2021 que comienza sea para todos mejor. Y bueno, trabajaremos para eso por lo pronto aquellos que estamos participando de la cooperativa de trabajo Comunidad Limitada y la editorial Acercándonos. Muchas gracias.